Ok, Johnny Blunt TV es la vuelta. En el día de hoy le voy a presentar un personaje llamado Guppy, de aquí de Sabana Perdida, de Barrio Nuevo, el cual, un par de años anterior y atrás, a él iban a mochar la cabeza con su propio machete. ¿Cómo? No sé. Él me lo va a estar contando aquí en pantalla hoy. Llegan en qué lo que. ¿Cómo es tu nombre, Fuguagua? Alessandro Casado. ¿Ese es tu nombre real, Alessandro Casado? Claro. ¿Y te dicen Guppy? Me dicen Guppy. ¿Por qué motivo te dicen Guppy? Porque yo atrapaba mucho Guppy antes en la laguna. ¿Por eso te pusieron Guppy? Claro. Y atrapaba beta, Guppy. Me fui por un hoyo por ahí. Y el amigo mío me sacó del hoyo que me estaba jugando. ¿Cómo era que te iban a mochar la cabeza un par de años anterior y atrás? Oh, pero él quería que yo le empeñara el machete mío. ¿Quién quería? ¿Quién? Frank. El mismo amigo mío que estaba bebiendo conmigo. ¿Él mismo te iba a mochar la cabeza? ¿El propio amigo tuyo que estaba bebiendo contigo? Claro. ¿Por qué él te le iba a mochar? Sin yo hacerle nada, por nada, porque me dio. ¿Pero cómo por nada? ¿Por algo él te lo pegó a tu propio machete? Él estaba aquí ya con la mujer y de todo ese día, y nosotros nos fuimos para Villapompa, para allá, y agarramos y nos pusimos a beber, amanecimos por ahí, y después cogimos para el colmado de Alex, y ahí, y quería que yo empeñara el machete por una cerveza, y yo le dije que no, y me jaló el machete, y me entró a machetar. Cuando me vi que me corté, le di un botellazo por ahí atrás, por ahí, que cayó redondo. Entonces de allá para acá fue que él vino guapo. De allá para acá, después que tuviste el botellazo, de allá para acá fue que él vino guapo. Claro, y agarré y rebalé porque estaba borracho y me caí y de todo. Ahí porque él me siguió dando en el piso. Ahí me rajó la cabeza ahí. Me dio por ahí, y me dio uno ahí, otro por ahí. Mierda, sí, por nada, loco. Ah, sí, por nada. Ah, me dio una puñalada por ahí atrás. Ahí. Enfócamelo ahí. Ah, me dio otra por ahí, por ese lado, por ahí, por el lado del huevo. Hasta por el lado del huevo te dio. Hasta por el lado del huevo y de todo me dio. ¿Cuántos puntos te dieron a ti ahí en el cocote? 202 puntos me dieron. 202 puntos. 202 puntos con eso que están ahí. Y ese que está ahí. ¿Cuántos años hace de eso, Buque? Como 8 años. ¿Cómo 8 años hace de ese ya? Como 8 o 10, yo creo que es que hace eso, 10 años por ahí. ¿Y él cayó preso por eso? Claro. Él cayó preso por eso, pero él mismo se entregó, que crea que me había matado y de todo. Habla duro, azaroso. Que él crea que me había matado y de todo, y se entregó a la policía. Y de ahí lo mandan para la Victoria. ¿Cuántos años hizo preso él en la Victoria? 5 años. ¿5 años hizo preso él? 5 años hizo preso. ¿Por eso lo hizo 5 años? Por eso. ¿Y ya lo soltaron, anda en la calle? Él andaba en la calle y ya no, porque ya él volvió y cayó preso de nuevo. ¿Él volvió y cayó preso de nuevo? Sí. ¿Por qué motivo cayó preso? Por estar robando motores de esos tejeros. Le daba macetazo con una maceta por allá a los policías, a los motoristas. El motorista llévame allí. Se lo robaba por un monte, le daba su macetazo. Y allá para acá venía montado. ¿Y se le llevaba el motor a él y ya? O si no, le echaba ácido de diablo en los ojos y de todo para llevarse el motor. Y agarraba y se traía su motor para acá.
Yo vi en una cámara como que a ti te vayan cagando allá abajo, ¿por qué fue? ¿Eh? No, porque yo estaba, me dio porque me estaba cagando y bajé más rápido ahí. En un monte, tú te cagaste. No, sí. Ahí hay un baño, allá donde yo estaba. Ah, tú estabas cagando ahí un baño. Claro, ahí hay un baño, ahí no vivía el primo mío. Pero tú supiste que cámara de seguridad te cataron. Claro. ¿Tú supiste que tú sabías que había cámara de seguridad? No. ¿Tú no sabías? No, porque... ¡Ay, qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué cagón! ¡Ay, qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! Fue la cámara de seguridad que te cataron, ¿tú no viste? No. Ahí había cámara de seguridad. Ay, pues yo no vi cámara ahí. Tienes que fijarte bien, tú vayas a cagar porque tú sabes que en todo el lado hay cámara, tú estás claro. Oh, pues yo no sabía que había cámara. ¿Y con qué tú te limpiaste? Oh, yo llevé mi papel para limpiarme. ¿Tu papel de baño tú llevaste para limpiarte? Claro. Mándame un mensaje final a esa gente que están viendo ahí. Un mensaje, mamagüevo, final, que me lo mande. ¿Cómo así? Un mensaje final. ¿Tú sabes un mensaje final? No. Mi gente, mire, este personaje no sabe lo que es un mensaje final a una gente que lo estén viendo. ¿Tú sabes lo que es un mensaje final? No. Un mensaje a la gente ahí que te estén viendo, dámele ahí. Adiós, mi gente. Ay. Coño, por hoy, este tipo está burlado, de verdad, loco, este tipo está burlado, loco. Acércame la cámara un chingo para acá. Un mensaje final, dámela ahí a esa gente. Que no sé cómo que llame un final, un mensaje final. ¿Tú no sabes lo que es un mensaje final? No. ¿Por qué tú te estabas cagando allá abajo? Porque me estaba cagando. Mira qué maldito cagón. ¡Qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! ¡Qué cagón! ¡Mira qué maldito cagón! Porque tú te estabas cagando. Claro. Porque me estaba cagando y... ¡Mira qué maldito cagón! ¡Qué maldito cagón! Cagaste ahí, porque tú estabas cagando, te cagaste ahí, práctico. Oh, me bajé de una vez, práctico, me cagué ahí de una vez. Pues, ahí era que podía cagarme, porque yo no me iba a cagar en los pantalones. ¿Y tú sabías que había cámara catándote a ti ahí de seguridad? No. ¿Ahí había cámara de seguridad catándote a ti ahí? No, ahí yo no vi cámara, ahí no. Ah, tú vayas a cagar, tú tienes que fijarte. Yo no, claro, yo, pues dime tú, ya te escondiéndome estaba porque ahí han cagado muchísima gente. Ahora, mi gente, le voy a decir algo. ¿Tú nunca estudiaste, loco? Yo estudiaba y no sé nada de letra. ¿Tú no sabes nada de letra? Nada. Yo no sé leer. ¿Tú no sabes lo que es mandarle un mensaje final a esa gente que están viendo a ti ahí?
No sé. Ay, yo no sé. ¿Cuántos son 5 más 5? 10. 10 más 10 menos 5, ¿cuántos son? 10 más 15. Son 15. 15. Ok, está bien. Yo te voy a hacer un par de preguntas y tú me las vas a contestar. ¿Cuál es la pregunta? Yo te la voy a hacer y tú me la vas a contestar ahí ya. Sí. Ok. Si tú tienes 10 huevos, 10 huevos, 10 huevos, ¿verdad? 10 huevos. Tú tienes 10 huevos de lo que pone la gallina, ¿verdad? Y viene el camarógrafo mío y te da 10, ¿verdad? Y viene el gallo de tu casa y pone 20. ¿Cuántos son? 25. ¿Cómo 25? Si yo te estoy dando, si tú tienes 10, ¿verdad? El camarógrafo mío te está dando 10. Y el gallo de tu casa pone 20. ¿Cómo van a ser 25? Son por... tú me estás dando 10. Y el ¿cómo que se llama? El fotógrafo ese. Mi gente, óigame lo que le voy a decir, mi gente. Este muchacho está fundido del cerebro. Él ni sabe dónde está parado. Él está fundido, fundido de los más fundidos. Mándame un mensaje final a esa gente que te están viendo ahí. No sé. ¿Que tú no sabes qué? No sé mandar el mensaje. Dale, está cagando el patio ahí. Mira qué maldito cagón. ¡Qué maldito cagón!